Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse y ser parte de la estrategia Transformate con Gobierno Digital. Hoy tenemos la sesión de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos y nos acompaña Manuela Serrano Romero. Hola Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lina, buenas tardes para todos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Manuela es politóloga y maestra en gobierno del territorio y gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Es líder de uso y aprovechamiento de datos, con amplia experiencia en articulación institucional en el sector público, en los diferentes niveles de gobierno y diferentes actores de diversos niveles de jerarquía. Bienvenida Manuela, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te doy paso entonces para iniciar con la sesión de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos. Bueno, Lina, muchas gracias, muchas eh, gracias a todos, buenas tardes para todos y para todas, nuevamente mucho gusto, Manuela Serrano. Y el día de hoy eh, vamos a hacer la sesión eh, introductoria, por llamarlo así, de lo que es la hoja de ruta de datos estratégicos. Voy a compartir mi pantalla y te agradezco, Lina, si me, me confirmas que ya la puedan estar viendo. ¿Ya, Ahí ya la ven? Estamos viendo. Sí, ya vemos tu PowerPoint. Listo. Bueno, entonces nuevamente, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Mucho gusto, Manuela Serrano Romero. Eh, antes que nada, pues, darles la bienvenida a este espacio, eh, esperando que pueda ser, pues, de interés y provecho para todas las personas que nos están acompañando hoy y a todas las entidades que, que se unan eh, a esta sesión del día de hoy. Como, bueno, como se los mencionaba, la sesión de hoy está enmarcada en lo que es hoja de ruta de datos eh, abiertos estratégicos y digamos que el origen de, de esta iniciativa eh, viene, pues, por supuesto, desde la Dirección de Gobierno Digital y la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades Públicas eh, a través de la iniciativa de datos abiertos, que digamos que es la, que, la, la sombrilla grande que enmarca lo que sería la hoja de ruta de datos estratégicos que finalmente pues esta iniciativa de datos abiertos lo que busca es eh, promover y habilitar esos datos abiertos de gobierno que se han venido implementando en, a través de la estrategia de datos con propósito por medio de la hoja de ruta de datos estratégicos para el Estado colombiano. Acá digamos que sería importante tener en cuenta mm, un concepto clave, que es el que, el, que, el que estamos hablando hoy, es el de datos abiertos que son estos datos primarios o estos datos sin operar en formatos estándar o interoperables que van a facilitar eh, el acceso y la utilización por parte de los usuarios. Los usuarios entendidos como entidades públicas, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil, eh, ciudadanía en general, eh, medios de comunicación, etc. Estos son datos que se encuentran bajo la custodia de las entidades públicas o entidades privadas que cumplen funciones públicas y que son puestos a disposición de la ciudadanía en general de forma libre y sin restricción para que puedan ser utilizados y a partir de ese uso se pueda generar algún tipo de valor agregado para las comunidades, para la ciudadanía que se pueda traducir en un, en un servicio o en un producto. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con datos abiertos y en este caso con la iniciativa de hoja de ruta eh, tiene un marco normativo y unos lineamientos normativos que lo cobijan. En este caso, la iniciativa tiene un marco legal base en la Ley 1712 de 2014, que es la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Que tiene por objeto precisamente regular ese derecho a la información pública, a los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho y las excepciones que hay a la publicidad de la información. De esta ley se va a derivar posteriormente la resolución 1519-2020, que es la que va a entrar a definir cuáles son esos estándares y esas directrices para poder publicar la información que está señalada en el marco de la ley de transparencia y va a entrar a definir cuáles son esos requisitos en materia de acceso a la información, la accesibilidad web, la seguridad digital y los datos abiertos. También a partir de esta normativa es que se define que será la dirección de gobierno digital del Ministerio TIC quien va a crear y publicar lo que es la hoja de ruta de datos estratégicos para el Estado colombiano. Por eso está cobijado dentro de esta gran estrategia que es datos abiertos. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo de la hoja de ruta? Va a ser presentar esos conjuntos de datos que se consideraron como priorizados y como estratégicos para el Estado colombiano para poder garantizar esa permanente disponibilidad pública y una permanente actualización por parte de las entidades que tengan la responsabilidad de aperturarlos. Ya vamos a, vamos a, a adentrarnos un poquito para entender. Eh, de, qué, de qué conjuntos de datos priorizados estamos, estamos hablando. En el marco de esa resolución que les comento, que es la 1519, en el anexo cuarto, se define, nos establecen cuáles van a ser esos requisitos mínimos para la publicación de esos datos abiertos y la federación eh, en el portal de datos, datos.gov.co, eh, que de antemano pues aprovecho para invitarlos que... Por favor, ingresen al portal, lo revisen, miren todos los, eh, los usos que pueden tener eh, los datos en la sección de usos y también, pues, obviamente, todo lo que tiene que ver con familiarizarse con lo que es publicación de datos, uso de datos, la calidad de los datos. En, en el, pueden entrar, es muy fácil, el link, eh, no sé, Lina, si me puedes ayudar compartiendo el link del portal, datos.gov.co para que lo tengan ahí a la mano y, lo, y puedan ingresar. Bueno, en el marco de esta, de esta resolución se establecen entonces esos requisitos mínimos para la publicación. Tenemos cinco, digamos, secciones o requisitos que establece este anexo en el marco de esa resolución. El primero es que, por supuesto, esos sujetos obligados que están dispuestos en el marco de la norma. Tienen que disponer una sección de datos abiertos de acuerdo con los lineamientos de la Guía para el Uso y el Aprovechamiento de Datos Abiertos y la Guía de Calidad. Adicionalmente, esos también sujetos obligados en la apertura de datos que tengan un portal propio de datos abiertos deben federar o vincular la información con el portal de datos abiertos. Los datos que estén publicados en línea por parte de estos sujetos obligados deben vincularse y automatizarse para su apertura con el portal de datos abiertos. Y por supuesto, el tema de hoja de ruta, que es el que le, les mencionaba, que en virtud de esta resolución será la dirección de gobierno digital, a través de la subdirección de fortalecimiento de capacidades públicas digitales, eh, quien catalogará o catalogaría cuáles son esos datos abiertos que se consideran críticos, estratégicos o extremadamente importantes y que es, es necesario que tengan una permanente disponibilidad pública en el portal de datos abiertos para su uso por parte de la ciudadanía y, por supuesto, pues que estos se encuentren eh, actualizados. Y, adicionalmente, se deberá crear el registro de activos de información por parte de estos sujetos obligados y otros instrumentos que aplican de acuerdo al decreto 1081 de 2015 en la herramienta que está disponible en, en el portal de, de datos. Bueno. Eh, por supuesto, digamos que el, la iniciativa de hoja de ruta se enmarca también dentro de lo que es eh, las líneas de acción que tiene dispuesto la estrategia de datos eh, abiertos. Funcionamos a través de seis líneas de acción. La línea de infraestructura, que corresponde o hace referencia al portal nacional de datos abiertos, que es el que les estoy mencionando, a la línea de calidad, que es eh, esta digamos, esta línea que, que disponen los componentes y las estrategias que van a permitir evaluar y mejorar la calidad de los datos y los procesos de automatización y el modelo de uso de calidad de datos, porque pues digamos que no es únicamente buscar la finalidad de aperturar los datos de parte de las entidades de orden nacional como territorial, sino por supuesto pues que estos cumplan con los estándares de calidad para que el uso de los mismos realmente pueda generar eh, un valor agregado. Eh, traducido en servicios o en productos y en generación de valor social o económico, para eso pues, debe cumplir unos estándares de calidad. La línea de uso y aprovechamiento para la generación de valor a partir del uso de esos datos con el cumplimiento de esos estándares que les comento, la línea de guías y lineamientos, que es la publicación y la actualización de estas guías, tanto de calidad como de uso, y es acá donde se enmarca eh, la iniciativa de hoja de ruta que responde. A un documento en el que se hizo la priorización de estos conjuntos de datos. La línea de generación de capacidades, que lo que busca es a través de espacios como en el que estamos el día de hoy, masificar esa apropiación de los datos y el software libre, y la línea de posicionamiento que finalmente es pues buscar la transferencia de conocimiento compartir aprender participar en el desarrollo de actividades de cooperación técnica ver eh, en temas en estándares internacionales cómo estaría ubicado Colombia de pronto qué nos está haciendo falta por cumplir o cómo podemos nosotros aportar también al escenario regional en temas de datos abiertos por supuesto en el marco de todas estas líneas nosotros cumplimos eh, algunas algunas metas y para el caso particular de hoja de ruta, pues tenemos la meta de brindar ese acompañamiento a las entidades públicas para la implementación de esa hoja de ruta de datos abiertos estratégicos para el Estado colombiano. ¿Quiénes son los actores responsables de hacer esa implementación? O de hacer, si sí, de hacer esa implementación de hoja de ruta, fuimos Ministerio TIC, Departamento Nacional de Planeación, la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital la Secretaría de Transparencia y, por supuesto, las entidades que se definieron como entidades responsables de la apertura de esos conjuntos de datos. Esto tiene un plazo de ejecución que va desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de esta, de esta anualidad. Bueno, ahorita que ya les di un poquito de contexto de en dónde se enmarca esa iniciativa de hoja de ruta y las entidades, eh, pues que van a tener a cargo tanto la implementación como la apertura, ya les puedo decir qué es la hoja de ruta, que es precisamente un documento desarrollado por las entidades que les mencionaba que tiene por objeto presentar esos datos estratégicos priorizados para la hoja de ruta y e identificar cuáles iban a ser esas entidades líderes de su ejecución y definir esas acciones que se van a desarrollar para apoyar a esas entidades públicas en la implementación de los proyectos de los datos estratégicos. Toda esta información que yo les estoy diciendo está también dispuesta en el portal de datos abiertos. Eh, si quieres, Lina, si me puedes ayudar compartiendo en el chat el link de la historia de hoja de ruta para que ustedes pues, lo tengan a la mano y puedan ingresar, puedan ver cómo ha sido el avance en la implementación de la hoja de ruta, cómo van avanzando pues, las entidades en la apertura de los datos. También está ahí disponible toda la normatividad que les acabo de mencionar, para que sepan un poco cómo de, de dónde viene este panorama. La definición de esos conjuntos de datos o de esos datos estratégicos se dio a partir de tres grandes fases. Primero, la construcción del universo, segundo, el enfoque y priorización, y tercero, la consolidación de resultados. En la primera fase, que es la construcción del universo, se hizo o se dio la identificación de esos criterios de evaluación que iban a permitir establecer esas temáticas priorizadas relacionadas con temas estratégicos definidos en, est en estos primeros cuatro escenarios. Que son el Plan Nacional de Desarrollo, los Índices Internacionales de Datos Abiertos, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Programa Interamericano contra la Corrupción. El Portal de Nacional de Datos Abiertos, digamos que entró a complementar estos primeros, estos primeros cuatro. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en el pacto número 7, que es el Pacto por la Transformación Digital en Colombia, se estableció una meta de que el 50% de las entidades públicas desarrollarían proyectos de datos abiertos. De allí también, digamos, la, la importancia de lograr aperturar eh, los datos en el portal para que tanto las, digamos, los otros actores que ya les había mencionado, como en este caso las entidades públicas, puedan hacer uso de esos datos y puedan desarrollar proyectos con uso de esos datos, porque no, no buscamos únicamente, eh, digamos que el primer paso sí es aperturar los datos pero lo que buscamos finalmente es hacer uso y aprovechamiento de esos datos, en este caso, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo por las entidades públicas. Los índices internacionales... ...en tres categorías, que son eh, apertura, utilidad y reutilización. Eh, Lina, ¿me estás escuchando? Sí, te cortaste un poquito, no sé si repites lo de lo, lo, el último minutito. Pero ah, te bueno. cortaste muy poquito. Ah, bueno, vale. Les, les comentaba que los índices internacionales de datos abiertos lo que entran es a, a medir el progreso de los países miembros de, de, de cada uno de estos índices en esa implementación de datos abiertos en tres categorías en la utilidad, en la apertura, en la utilidad y en la reutilización de esos datos. Y para eso, digamos que cada, cada índice ha definido como unos conjuntos de datos prioritarios en apertura. Para el caso de Colombia, digamos que nosotros respondemos eh, a, tres, a tres índices internacionales. El primero es el Open Data Barometer, que mide el impacto de las iniciativas de, de datos abiertos en 115 países y va a entrar a analizar cuál es la madurez de las iniciativas que tiene cada país en temas de datos abiertos y evaluar cuál es el impacto político, social y económico de los datos abiertos en 15 categorías. Es decir, acá ya tenemos, eh, digamos, acotadas 15 categorías que, que en sí mismas pues contraen eh, conjuntos de datos y muy importante tener en cuenta eh, el tema de, del impacto político, social y económico. Es decir, que acá no únicamente están midiendo que en efecto, como les decía, se aperturen los datos, sino cuál es el uso que se les están dando para lograr con, es, con eso un impacto político, social y económico en cada una de esas 15 categorías. En segunda instancia está el Global Open Data Index que evalúa el estado de los datos abiertos en 94 países y se basa en la disponibilidad y la accesibilidad de los datos en 15 categorías también que están subdefinidas. Y finalmente... El Overdata Index, que corresponde al índice de la OCDE, que tiene como objetivo medir el progreso de los países miembros o, o en vías de, de vincularse en la implementación de datos abiertos en las categorías también de apertura, utilidad y reutilización, y tiene subcategorizadas 14 categorías de conjuntos de datos. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entra a ser, digamos, el, el, el tercer escenario, pues por, por llamarlo así, eh, el objetivo 17 cuenta con un segmento que está dedicado a la importancia a la importancia de los datos, la supervisión, la rendición de cuentas y se definió una meta de aumentar significativamente la disponibilidad de los datos y por supuesto pues que estos cumplan con los estándares de calidad, que sean oportunos, que sean fiables, que sean de calidad y que sean de manera desglosada. En el Programa Interamericano contra la Corrupción, PIDA se busca fortalecer esas políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos y la prevención del combate eh, precisamente hacia la corrupción. Hay que pena con ustedes. Y para eso hay unas líneas de acción clave que se, en las que se destaca la apertura, la información estratégica que permita que a partir de su uso se puedan eh, hacer identificación y prevención de posibles riesgos de corrupción. Finalmente... En estas, digamos, temáticas priorizadas en estos cuatro primeros escenarios donde les acabo de hablar, ah, bueno, en este último, que es el Programa Interamericano de Datos Abiertos, también ya hay definidos un, unos conjuntos de datos, que son 30 conjuntos de datos que responden específicamente a ese programa. Posteriormente, cuando se, ya hay unas temáticas definidas en estos cuatro escenarios, en el Portal Nacional de Datos Abiertos se hizo un análisis de ese inventario de esos conjuntos de datos para identificar qué estaba disponible, qué no está disponible en cada una de las temáticas y asimismo a su vez de lo que está disponible hacerles un diagnóstico de calidad, de automatización, completitud y ver digamos qué necesita aperturarse o qué necesita mejorarse de lo que estaba disponible. En esto consistió la primera fase de la definición de lo que era el plan de hoja de ruta. La segunda fase, el enfoque y priorización. Se hizo, bueno, posterior a esa, a esa digamos, primera ponderación de, de temáticas de acuerdo al nivel de relevancia para el cumplimiento de las metas de esos escenarios, se hizo un sondeo de datos abiertos con propósito sobre los conjuntos de datos eh, y se hizo tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Se hizo un sondeo a ocho entidades públicas de orden nacional y a cinco entidades públicas de nivel eh, territorial sobre esos conjuntos de datos y sistemas de información más importantes en el desarrollo de las actividades misionales de estas entidades con las que se aplicó ese sondeo de datos abiertos. Que se obtuvo como resultado de acá, se obtuvo que algunas de estas entidades propusieron conjuntos de datos por cada una de las categorías que se priorizaron en las temáticas de la primera fase. Y con esto se hizo un cruce de información nuevamente para saber qué conjuntos de datos o sistemas de información requerían algún proceso de apertura, cuál es algún proceso de calidad y cuáles eh, ya se encontraban disponibles en el portal de datos, de datos abiertos. Digamos que acá se, se hizo un cruce entre la primera y la segunda fase y ya para la tercera fase lo que se hizo fue una consolidación de resultados de esos conjuntos de datos que se consideraban prioritarios por su disponibilidad y por la necesidad identificada por parte tanto de las entidades de orden nacional como territorial, como por esos cuatro escenarios iniciales para la publicación. Y se llegó al establecimiento de finalmente 16 categorías de información que comprenden 93 conjuntos de datos. Y también, por supuesto, se definieron cuáles iban a ser eh, las entidades responsables de aperturar estos estos conjuntos de datos, que son las que ustedes están viendo en este momento. Estas son las entidades de orden nacional que se definieron como responsables de aperturar estos conjuntos de datos considerados como prioritarios y estratégicos para tenerlos disponibles de manera per permanente en el portal de, de datos abiertos. ¿Cómo hemos avanzado hasta la fecha eh, en el acompañamiento a estas entidades? Bueno, digamos que inicialmente, esta es como una, una foto de cómo estamos hoy en, en el acompañamiento, tanto por parte del Ministerio hacia las entidades como la apertura en sí de esos conjuntos de datos por parte de las entidades nacionales. Actualmente tenemos un avance ponderado del 40.9% en la apertura de esos conjuntos de datos, que son considerados como estratégicamente importantes, y se han aperturado a la fecha de los 93 conjuntos de datos, 38 conjuntos de datos. 14 de estos se encuentran abiertos de manera parcial y 41 conjuntos de datos aún deben iniciar el proceso de apertura. Cuando decimos que 14 conjuntos de datos están aperturados de manera parcial, es porque no no exclusivamente cada conjunto de datos responde a una única entidad. Puede ser que un conjunto de datos corresponda a más de una entidad de Entonces, cuando decimos que está de manera parcial es porque puede ser que alguna entidad ya haya cumplido con la apertura de ese conjunto de datos y otra aún esté todavía en el proceso. Por eso, pues, no podemos considerarlo aperturado al 100%. Ah, quisiera como hacer un, un énfasis importante en todo lo que tiene que ver con, con el PIDA, que es eh, el programa interamericano contra la corrupción, porque digamos que también se ha adelantado un trabajo importante. Entonces, si bien son un total pues, de 93 conjuntos de datos de la hoja de ruta considerados como priorizados, es, eh, es importante tenerle como una lupa especial a estos 30 conjuntos de datos del PIDA, porque desde el Ministerio... Hemos venido liderando y tenemos el compromiso de garantizar precisamente la transparencia y el acceso a la información en la implementación de ese programa interamericano para prevenir y combatir la corrupción. Estos conjuntos de datos vienen o están basados de la guía de apertura de usar datos abiertos para combatir la corrupción y contiene estos 30 conjuntos de datos que ustedes ven acá, que son considerados como prioritarios y al ser considerados como prioritarios es que entran a ser parte del plan de la hoja de ruta. Como estamos hoy en día de, en estos 30 conjuntos de datos, de estos 30 conjuntos de datos, se han aperturado 16 conjuntos de datos, dos están dispuestos de manera parcial y 12 aún están en proceso de iniciar eh, la apertura y pues de nosotros de brindarles el acompañamiento a las entidades para lograr la apertura de estos datos. Sin embargo, acá también es importante tener en cuenta estos datos eh, relacionados con, con la contratación pública, las visualizaciones que tienen estos datos y las descargas que han tenido eh, estos datos. Y digamos que acá esto lo es que, lo que nos permite analizar. Quizá es que a partir de la cantidad de visualizaciones y descargas es que efectivamente sí son datos estratégicos y a partir de estos sí se están haciendo muchos análisis. Eh, hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que utilizan estos datos para hacer eh, análisis, digamos. Ahorita coyunturalmente en todo el proceso que, que nacional que estamos, también se están utilizando mucho estos datos. Entonces sí es muy importante poder garantizar la apertura y el uso, el uso libre y sin restricciones de, de estos datos. En temas de cómo está la apertura de los datos por cada una de las categorías, si bien no es un, digamos que un, un avance estandarizado por categoría, porque no todas las categorías, pues tienen el mismo número de conjuntos de datos ni el mismo número de entidades respondiendo a la apertura de los datos. Eh, hay unas pues bastante más avanzadas que otras. Si sí hay dos eh, categorías que se destacan en el cumplimiento del 100% de la apertura de sus conjuntos de datos, que son ciencia, tecnología e innovación, con, con estos conjuntos de datos que ustedes ven acá, y vivienda, ciudad y territorio, con la disposición del conjunto de datos de viviendas de interés social. Entonces, eh, pues acá sí la invitación a estas entidades que de pronto tienen, eh, tienen bajo su, su competencia aperturar estos datos es eh, que podamos pues, hacerlo, obviamente, de manera articulada y con el acompañamiento del ministerio, pero sí lograr la apertura de esos datos eh, en virtud no únicamente del cumplimiento de una meta, sino al cumplimiento de lo que dicta la norma sobre transparencia y acceso a la información pública. Entonces, obviamente sí ya hemos eh, avanzado un, digamos, un porcentaje importante eh, en cuanto a la apertura de estos datos, pero aún tenemos el compromiso de seguir acompañando a las entidades que tienen a su cargo pues, estos conjuntos de datos y que se han priorizado en el marco de la hoja de ruta para lograr, para esa, apertura ruta, para lograr esa apertura y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a esos de manera gratuita, sin restricciones y por supuesto generar valor agregado para ellos, porque como se los decía al principio de la presentación, mmm, la hoja de ruta establece la apertura de los datos, pero la finalidad última de los datos no es que se queden aperturados eh, en el portal, sino poder generar el uso de ellos para que se pueda traducir en un servicio o en un producto para para la comunidad en general y aquí digamos que sí entra otra, otra cosa importante y es que no es únicamente que la entidad responsable apertura el dato o lo ponga a disposición en un portal de datos abiertos sino que también pues por supuesto esté constantemente actualizado el dato porque de nada me sirve aperturar un dato que se va a quedar desactualizado y el uso que se le va a dar pues no va a generar ningún valor porque va a ser información pues que en un futuro va a estar obsoleta. Entonces, no es solamente aperturarlo, sino hacerle un seguimiento sobre la actualización, dependiendo del flujo de información que tenga el conjunto de datos que ya se haya dispuesto. Pero sí eso va a garantizar eh, también cumplir con un estándar de calidad para que el uso realmente se genere un valor agregado. Eso sería lo que tiene que ver con temas de hoja de ruta. No sé si de pronto haya preguntas, inquietudes. Muchísimas gracias Manuela por presentarnos la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos. Aquí vamos a continuar con un espacio abierto para que las entidades que se encuentran con nosotros puedan hacer preguntas, pueden escribirnos a través del chat o pueden también levantar la manito y les damos paso, ¿vale? Aquí tenemos una pregunta Manuela. Líder TIC Municipal de Chaparral, Tolima, nos pregunta, una vez publicado un dato abierto, una vez publicado un dato abierto en el portal datos .gov .co, ¿qué debemos publicar en nuestra página web institucional de la entidad específicamente en una alcaldía? Bueno, acá es importante tener en cuenta que eh, para el caso, por ejemplo, de las entidades territoriales, um, hay, que, hay que fijarse que, que, al, que hay muchos de los datos que de pronto las entidades territoriales puedan llegar a aperturar, ya pueden estar consolidados en conjuntos de datos de entidades de orden nacional. Y para este caso, con el fin de evitar la duplicidad de la información, eh, es importante tener en cuenta si el dato que yo como entidad territorial estoy publicando es competencia exclusiva mía como entidad territorial o hay una entidad de orden nacional primero que me, que, que me cobija y que seguramente lo va a aperturar. Y si ya está aperturado por parte de esa entidad de orden nacional, lo que podemos hacer en el portal es hacer eh, vistas filtradas exclusivas para, para mi municipio, en este caso Chaparral. Eso es lo que, lo que podrían hacer. Primero es necesario fijarse que el dato que ustedes están aperturando en el portal sea competencia exclusiva de la entidad territorial y de no ser así, sino que es de una entidad de orden nacional, hacer una vista filtrada de, del municipio. Muchas gracias, Manuela. Aquí tenemos una manito arriba, Libertic, Municipal Chaparral. Adelante, puedes abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es gilberto Cabrera. Eh, pues no me respondió la pregunta exactamente lo que necesitaba. Pero entonces eh, mientras piensa y nos resuelve la inquietud exactamente esa, eh, le tengo otra pregunta. Hay información de otras fuentes relacionado con lo que acabó de, de interpretar. Pero de esa información no se publica, de esa información eh, la puedo reutilizar. Ejemplo, eh, la, basado en las últimas encuestas del SIRBEN, eh, se realizaron un resto de preguntas que son, pues son de, de gran interés o se pueden tomar algunos datos. Por ejemplo, si tienen conexión a Internet. Si tienen tipos de dispositivos en, la, la, en, las, en, las, en los hogares, eh, se puede utilizar esa información. Pues, si yo tengo, digamos, la base de datos del municipio como tal, eh, pues otorgada por el SIDBEN, pero saco información de ahí que me puede ser utilizada o puede ser útil para algún tipo de población o periodista o, o, o estudiante, puedo realizar ese ejercicio. Pero usted me está diciendo que es información que no está publicada como dato abierto. Eh, no, señora. No, porque inclusive esa información eh, ni siquiera el la, DANE la, 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 la saca. O sea, pues la saca pues sí. la que ya resumida en porcentajes que pues simplemente muestran a nivel general, pero no específicamente, en el caso, digamos, yo podría utilizar por barrios para sacar cuántos hogares, cuántas viviendas, cuántos hay y cuántos celulares, cuántos tipos de conexión de Internet hay, ya que pues eh, a nivel nacional el DANE no lo saca, ni el CISBEN lo va a sacar. La pregunta es, ¿puedo tomar, siendo la fuente, el CISBEN o el DANE, ese tipo de información que puede ser útil para mi municipio? Bueno, ahí, ahí, ahí le respondo en dos vías. La primera, si la entidad de orden nacional que, digamos, es eh, como dice usted, como la dueña de los datos y la dueña de información no lo tiene aperturado. Claro, usted la podría publicar porque no estaría generando una duplicidad de información. Pero la otra cosa que tienen que tener en cuenta, eh, que es lo que establece la norma en términos de privacidad de, de la información y datos personales, es que eh, la apertura de, de datos y de información se puede hacer siempre y cuando no eh, vaya en contravía de lo que dice la norma respecto a la privacidad de, de datos personales. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta al momento de aperturar los datos. Igualmente, pues, obviamente, antes de que cualquier entidad pueda publicar y poner como dato público en el portal de datos abiertos pasa pues por un, un filtro de calidad donde se revisan todo este tipo de cosas que no esté yendo en contravía de lo que dice la norma respecto de la privacidad de los datos pero para responderle inicialmente si la entidad de orden nacional no lo ha publicado sí, usted lo puede hacer ok gracias quiero darle tenemos aquí la... perdóname dale, la dale palabra a Virginia que Virginia Delgado que es de mi equipo que creo que me quiere complementar vale adelante Virginia Virginia No te escuchamos, Virginia. Bueno, yo creo que si quieres sigamos con la con la siguiente pregunta porque tal vez Virginia tiene problemas con su micrófono. Vale, tenemos aquí una manito levantada de Secretaría TIC, Sergio Cañas, adelante. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Bueno, eh, bueno mi pregunta va enfocada también en parte, ah, teniendo en cuenta que ahorita se aperturó la, la estrategia de máxima velocidad, tengo la duda sobre el reto de datos abiertos, ¿sí? Es que en el... Nosotros pertenecemos a Fórmula 1 y en ella dice que para la publicación de datos, entonces tendría que estar en, el, en la hoja de rutas de datos estratégicos, ¿sí? Tiene que ser referencia. Mi pregunta es, ¿el conjunto de datos que nosotros como entidad publiquemos tiene que estar eh, o tiene que ser igual al de al, al que está en la hoja de rutas? Ejemplo, pues, este, yo tengo... Teniendo en cuenta que la fórmula 1 pide eh, mínimo 2.000 registros, tengo uno del programa de alimentación escolar del Departamento de Norte de Santander. Pero en la parte de educación eh, no hace referencia en la hoja de ruta ninguno al a plan de alimentación escolar. Entonces, no sé si, si en ese caso serviría. Bueno, Acalina, no sé si tú sabes algo de, de ese reto. Pero, sí, inicialmente... claro que sí. Ah, bueno. Les voy a compartir pantalla un momento. Eh, bueno, si ustedes ingresan aquí a la página, si ustedes miran, dice identificar uno o más conjuntos de datos de la hoja de ruta, pero aquí dice es que se hará mayor puntaje si hace parte de un conjunto de la hoja de ruta, ¿sí? No es que solamente sean de la ruta, ¿vale?, me sí, que o sea, no es camisa de fuerza, pero obviamente, pues en el caso, pues como entidad también queremos sacar el mayor puntaje con pues, el fin de nuevamente salir victoriosos en esto, en la estrategia. Claro, claro. Pero por claro. eso es mi pregunta: o sea, igual tendría claro, que, que sí. ser, tendría que ser, por ejemplo, en la parte que los que estén viendo educación, de parte del Ministerio de Educación, que es eh, eh, instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tendría yo que montar un conjunto de datos igualito a él, o sea, instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Exactamente, del listado que, que encuentres ah, aquí, que tenemos aquí, así es. Ah, aquí, listo, para los que no, no habían visto de pronto el documento, aquí aparece, ¿vale? Que lo tengan presente. Listo, eh, pero como te digo, si sí, definitivamente sí, no es posible, fuerza, pues, pues pueden pues, subir también, otro, también pero puntar. sí, la idea es que obtengan el máximo puntaje y por supuesto que, que ayuden al país en materia de publicar esta hoja de ruta de datos abiertos estratégicos. Ah, bueno, no sé, sé que pues tenemos la, la jornada de, de asesoría de datos abiertos más adelante, pero no sé si de pronto nos va a resolver una pequeñita y rápida. En el tercer punto dice que publicar el uso de datos abiertos, ese, ese tiene que ser uno publicado o uno que ya se haya publicado con anterioridad. Y otra, pues, tiene que ser de la entidad publicada o puede ser de algún usuario. Vale, tiene que ser publicado y este año. Es decir, desde el 1 de enero de 2022 hasta el cierre de la convocatoria, tanto los datos como el uso. De este año, listo, perfecto. Vale, Elena, muy amablemente. Vale, no igual. Si tienen alguna duda frente al reto de datos, les voy a dejar aquí mi correo. Pueden escribirme directamente sin ningún problema, ¿vale? Listo, no sé si alguno tiene otra duda frente a Máxima, el reto de datos o frente a la hoja de ruta. Bueno, creo que no, creo que todo quedó bastante claro. Manuela. Perdóname un segundo, yo le respondo dale, dale. aquí la pregunta al líder de, al líder TIC de Chaparral. Eh, la primera pregunta que usted nos hace es que una vez publicado un dato abierto en el portal, ¿qué debemos publicar en nuestra página web? Bueno, la norma establece que, eh, pues ustedes dispongan de una sección de datos abiertos en su web y lo que deberían hacer es ahí también relacionar y vincular con el portal de datos abiertos lo que tienen eh, aperturado en el portal de datos abiertos. No sé si con eso sí le respondo la pregunta. Pero específicamente, ¿tiene el, el dato o no? O simplemente queda a libre decisión de la, del administrador. No, no tiene que, no tiene que, lo que tiene que hacer es únicamente, digamos, vincularlo, pero no tiene que desagregarlo tal cual en la web del municipio, no. Hacer la relación y vincularlo con el portal. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Manuela. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias nuevamente, Manuela por darnos a conocer la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos y estar aquí con nosotros. Eh, antes de despedirnos, no sé si tengas una invitación final. Sí, eh, quería hacerles una invitación. Bueno, eh, creo que aquí vamos a tener los... Si aquí Lina nos compartió el registro de asistencia, entonces con ese registro de asistencia les vamos a enviar eh, una pequeña encuesta eh, sobre el tema de hoja de ruta para que de pronto las personas de entidades nacionales que nos estén acompañando podamos hacer ya un acercamiento más, más cercano, valga la redundancia, para poder avanzar en el acompañamiento y en la apertura de los conjuntos de datos que están priorizados en la hoja de ruta. Vale, Manuela, gracias. Aquí volví a enviar el enlace por si alguno no se ha registrado para que pueda recibir el formulario. Recuerden todos que vamos a seguir haciendo talleres todos los martes. Eh, inicialmente va a ser por Teams y si no los haríamos en YouTube o Facebook Live para que estén muy pendientes. Agradecerles a todos por su participación y recuerden que tenemos una caja de herramientas. Visiten nuestra página gobierno digital.mintic.gov.co y aprovechen los cursos virtuales, los videos, los productos tipo y demás herramientas que tenemos para ustedes para avanzar en el cumplimiento de nuestra política de gobierno digital. muchísimas gracias a todos por su compromiso con la transformación digital de nuestro país y espero verlos en el próximo taller. muchas gracias, manuela. a ustedes muchas gracias. buena tarde. vale. chao. que estén bien. Bye. 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 Hasta luego, muchas gracias.